En estas fechas suelen darse a conocer casos poco comunes de peleas en Navidad que rayan en lo absurdo, pues se generan a partir de un comentario o una disputa verbal. Sin embargo, el caso de Héctor Manuel, un hombre de 39 años oriundo de Acuña, Coahuila, fue mucho más allá de lo absurdo y llegó a lo inverosímil, pues estuvo a punto de perder la oreja derecha por no compartir un cigarro. De acuerdo con Zócalo, el hombre fue atacado por su vecino luego de que este no quiso darle uno de sus cigarros por motivos desconocidos. Vecinos de la colonia Óscar Flores detallaron que durante la madrugada de este viernes, Héctor se encontraba dormido cuando llegó su agresor y le exigió que le diera un cigarro para quitarse el frío. Debido a su imprudencia, el herido no accedió a darle un poco del vicio, hecho que generó la ira del agresor al punto de sacar un arma blanca y atacarlo en diversas ocasiones. Entre su lapso de ira, el afectado sufrió dos cortes profundos, uno de ellos fue a la altura de la oreja derecha, el cual le generó una fuerte hemorragia. Segundos después de la confrontación, el vecino agresor huyó del lugar, mientras que Héctor solicitó el auxilio de los testigos. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a Héctor Manuel al Hospital General de Acuña, en donde fue atendido de forma inmediata. El cuerpo médico del hospital señaló que el corte que sufrió en la oreja fue de gravedad, pero a pesar de esa situación, pudo regresar a su hogar por su propio pie. Por otro lado, el agredido prefirió no levantar una denuncia en contra de su vecino, pues aseguró que ni siquiera sabía su nombre. Eso sí, advirtió que si lo vuelve a ver, tomará medidas drásticas. Con información de Zócalo, El Siglo de Torreón y el diario MX Fotos de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.